buenas, mis friquitillos del abismo. Estamos viendo un coche destrozado y estaréis diciendo, ¿pero qué demonios, qué mierda es esta? Y niñas monas, ¿y dónde estamos exactamente y qué era ese coche? Pues era el coche que Ron y Harry conducen volador cuando se estrellan, cuando llegan al colegio. Porque efectivamente estamos en Hogwarts. Ahora estamos en el mundo de Harry Potter, en el Universal Studio Japan, y estoy flipando ahora mismo. ¡Sugokune! Acabamos de llegar en el tren, por supuesto, en el Hogwarts Express. Y mirar cómo mola todo esto. Y vamos directos a Hogwarts. ¡Dios mío de mi vida! Seguimos por los alrededores de Hogwarts. Sirius de Snape. Todo mola demasiado para describirlo con palabras. Están todas las tiendas oficiales. Hemos pasado por la de los dulces y las bromas estos de los hermanos Wesley, que no me acuerdo cómo se llama. Esto no sé lo que es. Una especie de restaurante o algo así. Sé que está la tienda de varitas de Ollivander. Ah, ahí está Ollivander. Anurusayatsu. Kimoy. Toire ikitai. Tabun majo no toire yanaika. Dulces. Estamos muy cerca de Hogwarts. Hemos salido de Hogwarts. Todos están bebiendo la cerveza si me olvida el español, de mantequilla, que nos vamos a beber luego una, pero primero vamos a entrar aquí y luego ya disfrutamos un ratito. No diréis que no molaría estar aquí debajo, ¿eh? No diréis que no molaría. Ahora estamos intentando entrar en la tienda de golosinas y demás. Nos acabamos de beber una pedazo cerveza de mantequilla, mi sete, ya no queda, pero todo apta. Estaba jodidamente dulce, yo casi vomito, la verdad. No sé si este es el sabor real que beben ahí en Harry Potter, pues creo que yo no bebería mucha. Y bueno, pues ya montamos en la mega atracción, que la verdad es que fue la caña. Había 240 minutos de espera, menos mal que nosotros teníamos el pase rápido y hemos tardado menos de 20 minutos. Joder, merecieron la pena el dinero que pagamos extra. Mereció mucho la pena. Y nada más, pues esto ha sido el mundo de Harry Potter. Ahí podemos ver un hipogrifo. Y este es el restaurante especial de Harry Potter, al que no entraremos, porque... Nada más, esto ha sido todo, y nos vemos en otro vídeo. Adiós, friquicillos del Averno.